Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a dar continuidad a la serie que hemos iniciado en programas anteriores, precisamente derivado de estas cartas de invitación que recibimos constantemente por vía correo electrónico, por vía buzón tributario, donde constantemente la autoridad, a veces una vez por semana, por mes o más, la autoridad nos está enviando correos donde observa discrepancias entre los FDIs emitidos o recibidos y los datos contenidos en las declaraciones. Discrepancias que no necesariamente son errores del contribuyente. A veces simplemente hay que explicar el origen de estas discrepancias. Y bueno, la serie que se refiere a este tema inició con la parte de cartas de invitación. En esta segunda parte vamos a hablar precisamente de la corrección de CFDIs de años anteriores y las fechas límite para aplicar estas correcciones, y la próxima semana pues va a concluir esta serie con el tema de corrección de declaraciones derivada de la corrección de CFDIs de años anteriores. Le recordamos que ya desde hace algunos programas nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, ha estado obsequiando una suscripción semestral a la revista Consultorio Fiscal que edita la misma facultad. Esto a las personas que contesten correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso de este programa. Así es que manténgase al pendiente porque vamos a hacer una pregunta en el transcurso del mismo y usted podrá responderla. Le indicaremos los medios para que usted entregue su respuesta y la primera persona que responda correctamente pues se recibirá esta suscripción semestral digital de la revista Consultorio Fiscal. Obviamente trataremos de dar a conocer al ganador en el transcurso también de este programa. Y ahora sí, vamos a iniciar nuestro tema. Para tal efecto, le damos la bienvenida a este espacio a un colaborador de nosotros, también ya de ese tiempo. Él es el especialista fiscal Abraham Levy Alcántara. Bienvenido, Abraham, a esta tu casa. Muchas gracias, maestra. Siempre un honor, un placer. Encantado de estar aquí. Pues nuevamente, gracias por el apoyo para la realización de este programa. Muchas gracias. Abraham, si te parece, iniciamos con los cambios que entraron en vigor en este año en materia de comprobantes, particularmente en el tema de la cancelación de CFDIs, ¿no? Y vamos desde ahí, ¿no? Vámonos desde ahí, por favor. Para nuestros amigos que ya conocen el CFDI desde el 1 de enero de 2013, bueno, 2014, perdón. Siempre ha sido motivo el estar revisando el punto de la cancelación, que es revisar si me pagan, si no me pagan, cómo lo vengo haciendo. Cuando le agregamos los CFDIs de complemento de pago, por ejemplo, que también creo que es un tema recurrente para muchos de los que cancelan, tener en cuenta que la cancelación ahora no es un tema que debemos de dejar a la ligera, sino que tenemos que estar revisando particularmente y con detalle, porque ahora incluso la autoridad nos ha incluido 4 motivos de cancelación, que ahí les agradeceríamos a nuestros amigos de SAT que le dieran una redacción un poquito más, más a lo mejor más cercana al contribuyente, que no fuera a lo mejor tan técnica, para que les sea más fácil, porque ahorita comentaremos los mismos. Y en ese sentido nos dice si con relación, sin relación, si se llevó o no se llevó a cabo la operación, o si vino de un CFDI global. Ahorita para tratar de descubrir un poquito cómo tiene que ser, pues hay que revisar la resolución miscelánea y la guía de llenado de los CFDIs del anexo 20. Entonces sí resulta ahí un poquito complicado para el empresario estar revisando, regresándose e invirtiéndole un poquito de tiempo. Así es. Ajá. Entonces, una de las reformas que entra en vigor es, se modifica el 29A, uh-huh, y se establece entre las modificaciones que hay que establecer los motivos de la cancelación. Y son, uh-huh, estos 4 motivos. Ni nosotros no lo sabemos porque precisamente los nombres son tan complejos, sí, pero bueno, aquí los tengo para no equivocarnos, ¿no? Uh-huh. Dice, es comprobante emitido con errores con relación, comprobante emitido con errores sin relación, permítanme, para ver el nombre de la siguiente, uh-huh, el
Operación nominativa relacionada a una factura global, que en realidad es el cuarto. Y el tercero es que simplemente no se llevó a cabo la operación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían, en qué caso se utiliza uno y otro? ¿Cuándo se utiliza el comprobante emitido con errores con relación? ¿Y cómo aplica la cancelación en este caso? Bueno, hay que revisar un poquito también cómo venían cancelando, es decir, los tiempos y las modalidades, refiriéndonos un poquito al importe y el tipo de persona, porque hay quienes lo realizan en la plataforma general del SAT y otros que lo utilizan en mis cuentas. Por ejemplo, nuestros amigos de Resico, uh-huh, pues utilizan mis cuentas, y que también ahí va a tener como jiribilla, en el sentido de que van a tener que contar con una firma electrónica, con un CCD, el 31 de diciembre. Certificado de sellos digitales. Así es. Que, bueno, esa es otra historia y ahorita igual y retomamos. Pero primero, en cuanto a los motivos, el identificar ya particularmente cada uno de ellos, revisarlos y, por ejemplo, comprobantes emitidos con errores. Con errores con relación. Aquí hay que identificar el CFDI originario, con el que tendríamos la situación, no el problema, con el que tenemos la situación de la cancelación, y también identificar si este tuvo CFDIs de complemento de pago, porque se convierte como con una... Con notas de crédito, ¿no? Así es. Se convierte como una, si me permiten la expresión, una matrushka, donde, bueno, pues, tengo mi CFDI normal, o bueno, mi CFDI originario, le agrego los complementos. Entonces, así como lo voy ampliando, los tengo que ir cancelando. O sea, que ese CFDI de entrada, previamente ya puede estar relacionado, el CFDI que está generando, que tenemos que cancelar, y estamos en este primer motivo de cancelación, este CFDI con errores con relación. Primero, ¿por qué se utiliza este motivo de cancelación, CFDI con errores con relación? Porque se va a cancelar el CFDI original y se va a sustituir con otro. Con uno nuevo. Y se va a relacionar el CFDI original con el CFDI nuevo, el que se va a cancelar con el nuevo que se va a emitir. Por eso se llama CFDI con errores con relación. Pero ahora, independientemente de eso, para hacer la cancelación de este CFDI original, que se va a cancelar por uno nuevo, efectivamente, lo que tú bien señalas es, primero hay que revisar si antes de hacer el nuevo que se va a relacionar con este que se va a cancelar, ese viejo, digamos, ese original, no tiene relación a su vez ya previas con otros comprobantes, como pueden ser complementos de pago, como pueden ser CFDIs tipo egresos, etcétera. Porque, ¿qué pasaría en ese caso? No me va a dejar cancelar. Ajá. No me va a dejar cancelar. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Tendría que ir cancelando o tendría que ir revisando. Vamos a poner el ejemplo. Tengo un CFDI originario, compro un coche y emito complementos, lo compro a crédito. Hay un anticipo y hay una factura. También es otra. Porque sí, en los coches es muy común. Primero diste un anticipo y luego ya te facturaron el auto. Entonces, por lo menos, en lo más común es que ahí haya un CFDI de anticipo relacionado con la factura de ese auto, y aparte de eso, los complementos de pago y a lo mejor notas de crédito, ¿no? Así es. Y la factura de la descripción, que diríamos que al final del día es la que le entrega la agencia. Entonces, que es la factura, vamos a decir, del auto, ¿no? Aunque todos son CFDIs, vamos a llamarle a ese la factura. Ajá. Sí, que en particular, y si nos desviamos tantito, hay gente que ahora lo está vendiendo con la del anticipo. Entonces, también ahí pongan atención, amigos, si tiene, cuando recibamos el CFDI, veamos si tiene un UID, un número de identificación electrónica, o el folio fiscal, que ese esté relacionado con otro. Entonces, si tenemos uno de anticipo, tenemos el del coche y luego lo pagamos a crédito, vamos a tener una serie de vamos a suponer que lo pagamos a 12 meses, intereses, que también hay otro, pudiera haber otro complemento, pero bueno, lo pagamos a 12 meses. Y en la mensualidad 7 se equivocan. Por alguna circunstancia, la agencia o quien nos esté financiando el vehículo se equivoca. Bueno. Emite el 8, 9, 10, 11, 12. No tuvimos financiamiento bancario. No. Pagamos en abonos, pero no tuvimos financiamiento bancario. En la agencia. Ajá. Sí. Entonces, tenemos errores en el 7 y luego el 8 normal, el 8, 9, 10, y terminamos de pagar el vehículo. Cuando empezamos a revisar, hay un detalle, hay un error. Entonces, si quiero cancelar el 7, tengo que ir 12, 11, 10, 9, 8, hasta llegar al 7.
tendría que cancelar ahí para darle la secuencia. Pero el 7 no estaría vinculado al 8, 9, 10, 11, 12, sino a la factura, ¿no? Bueno, si arrastró el error, sí habría que... Podría ser que sea y entonces serían todos. Pero bueno, aquí vamos a suponer que el error fue en la factura. Entonces, sí. La factura tiene colgada, digamos, o relacionados ya previamente el anticipo y tiene relacionados a lo mejor 12 complementos de pago, ¿no? Que es lo que tú señalas. Entonces, si la factura tiene un error y nos damos cuenta y vamos a hacer la sustitución, entonces hay que cancelar los 12 complementos de pago, a lo mejor una nota de crédito, si es que hubo alguna nota de crédito, y el anticipo, para que entonces podamos cancelar la factura. Después sustituirla, ya que se sustituye, volver a generar los complementos de pago en la nota de crédito, etcétera, todo lo que giró en torno a ese comprobante, ¿no? En ese caso. Así es. Entonces se vuelve pues una situación muy, muy laboriosa, de mucho detalle y muy propicia para el error, ¿no? Definitivamente. Además, nuestros amigos, recordemos que la parte contable, o sea, si hacen la modificación, tienen que hacer todos los ajustes contables para dejar evidencia de que ocurrió, porque si no, por un lado, la contabilidad o la contabilidad electrónica incluso va a decir una cosa, luego la otra, y luego, como verán en otro programa, la parte de las declaraciones. Ahora, bueno, ¿cómo está? Bueno, ya vimos, entonces, primero, si hay que revisar si el CFDI original que se va a cancelar y se va a sustituir con el motivo CFDI con errores con relación, hay que ver si ese CFDI no tiene otros asociados y en su caso pues cancelar primero los asociados y demás. Ahora, vamos a suponer que ya cancelamos todos los que están relacionados con ese y ahora sí lo vamos a cancelar y lo vamos a sustituir. ¿Cómo opera el procedimiento de cancelación? Ah, bueno, aquí, como les mencionaba hace unos minutos, tenemos que revisar los importes y qué tipo de persona soy para saber dónde lo puedo hacer, porque hay algunos que se van a ir con su PAC, con su proveedor autorizado, y pues van a tener en su paquetería la facilidad de hacerlo. Pero muchos de nuestros amigos utilizan la página del SAT. Entonces hay algunos que pueden ir a hacerlo en la página, si me permiten, en la página general de los FDIs. Por ejemplo, una persona física con actividad empresarial y profesional que cuenta con su firma electrónica o que cuenta con un certificado de sello digital, con un CSD, puede ingresar, puede generar CFDIs y a su vez con estos puede cancelarlos. En principio, con lo que veremos a continuación. De igual manera, nuestros amigos que, por ejemplo, los de régimen simplificado de confianza, los de régimen de incorporación fiscal, que todavía pueden utilizar mis cuentas, entonces en esta plataforma, en esta aplicación, ingresan de igual manera con su firma electrónica, con su CSD o con su contraseña. Y aquí otro paréntesis, con su contraseña, y esto se amplió en la resolución miscelánea a finales de mayo y que fue publicado en junio de este año 2022 en el Diario Oficial de la Federación y que se amplió hasta el 31 de diciembre. Así que, amigos... Pero ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Sí. Ajá, para explicar bien eso, porque sí es algo muy, muy importante. Pero entonces, ¿el procedimiento de cancelación cómo opera en este caso? O sea, ¿se hace primero se hace el nuevo, o sea, se cancela primero el viejo, o cómo opera? Primero se cancela. Primero se cancela y ya que está cancelado, ya que queda sin los efectos, porque al momento de la relación me va a decir cuál es el documento donde está. Y al final... Pero según el SAT lo que establece es que primero se hace el nuevo. Dice, bueno, aquí se emite la factura el ejemplo del SAT, ¿no? Sí. El 18 de noviembre. El 22 de noviembre detecta el error, debe cancelarla. Dice, emite una factura nueva. Entonces, la factura B relaciona la factura B con la nueva, con la vieja. Y ya que tiene la nueva, entonces se va y cancela la vieja. Y entonces le pide, le dice que el motivo de cancelación es comprobantes emitidos con errores con relación. Y entonces le va a pedir el folio de la factura nueva. Entonces, la factura nueva va a llevar como tipo de relación, va a estar ligada la factura nueva, la reciente, la va a ligar a la anterior con el tipo de relación 4, que es CFDI sustituto, si no mal recuerdo, ¿no? Ajá, 04. Y la vieja, la que se va a cancelar, al momento de cancelarla le van a pedir el folio de la factura nueva que se emitió. Entonces, la nueva va a llevar la relación al folio fiscal de la factura original con el tipo de relación 4 y la vieja va a llevar al momento de su cancelación la relación a la factura nueva. Nueva. Ajá. Sí. Van mutuamente relacionadas.
Yo entiendo de lo que tú señalas, de alguna manera tiene que ver porque el sistema ha estado fallando. Yo hice estas cancelaciones de esta forma al principio del año, no tuve ningún problema. Pero después tuvimos problemas con aplicar el procedimiento tal como está descrito en las guías del SAT. E incluso hicimos preguntas y nos dijeron, no, pues hazlo como se hacía antes, ¿no? O sea, simplemente cancela el anterior, hace el nuevo y en el nuevo ponle el tipo de relación 4, CFDI sustituto, ¿no? Pero en teoría el procedimiento oficial, digamos, es este que te acabo de describir, ¿no? Que yo entiendo que a veces cuando hay problemas se aplica el anterior, pero creo que no es posible hacerlo así tan a la ligera. Habría que hacer presentar un caso de aclaración o no sé qué opinas. Sí, definitivamente, definitivamente. En la oficina tenemos varios donde, por ejemplo, en el caso de amigos y clientes de Resico, porque va a tener una afectación, como verán también más adelante, en las declaraciones, porque lo cancelan, no les pagan, aunque lo emiten con PUE, pagan una sola exhibición, vamos a suponer que fue en julio, no les pagaron, o les van a pagar ahorita, y en su declaración va a aparecer, en la declaración precargada. Sí, de hecho eso es muy común. Yo el otro día les dije a una empresa, oiga, tienen todos estos FDIs que tienen método de pago, pues, y no les pagaron, ustedes no le pagaron, lo pagaron al proveedor después, más bien, perdón, y el proveedor les tenía que emitir un CFDI con complemento de pago y nunca se los emitió. Entonces, la respuesta de la empresa, o sea, el CFDI que emitió el proveedor decía, pues, no se pagó en el mes y se pagó después, y dice, oye, pues hay que sustituir el CFDI, cambiarle, hay que cancelar el CFDI original, sustituirlo por uno nuevo, cambiar el método de pago a PPD y luego emitir el complemento de pago. Ah, no, ya no lo voy a hacer porque ya les puse pues. Y se acabó, ¿no? O sea, no quieren emitir los complementos de pago y no quieren hacer todo el proceso de sustitución. ¿Cuándo es lo que hay que hacer? O sea, no hay vuelta de hoja, porque si no todos se meten en problemas. Porque a través del método de pago, pues, él está aceptando que ya cobró en el mes en que emitió el comprobante. Pues yo, en teoría, le pagué, pero obviamente no tengo un comprobante en mi contabilidad con el cual cruzar ese pago en ese mes. Y entonces va a decir la autoridad, pues, ¿cómo le pagaste? ¿Dónde sacaste el dinero? ¿No? ¿Estás pagando con dinero en efectivo? ¿Qué estás haciendo? La base de dinero. Ajá, sí, sí, efectivamente. Entonces, se vuelve un dolor de cabeza para todos. Entonces, existe otra regla que te permite que si en el mes crees que vas a cobrar, le puedes poner, pues. Pero si no cobras en el mes, ¿qué pasa? Sí tendría que cancelarla. ¿Cancelar? Sí, bueno, sustituir. Sí tengo que cancelarla, sustituir. Aquí hay que tener cuidado en apreciar si va a ser la primera o la segunda. La clave 01 o la 02. No, errores con relación o sin relación. Que yo creo que sería errores con relación, porque sí, efectivamente la operación sí se llevó a cabo en el mes 1, vamos a suponer. Nada más que se supone que nos iban a pagar en ese mes 1. Y a la hora resultó que siempre, ¿no? Y que también nos podría llevar al 3, no se llevó a cabo la operación, bueno, pero si hay evidencia. Pero depende de, ¿no? Si entregué mercancía, o sea, sí se entregó la mercancía, sí se prestó el servicio, la operación se realizó, ¿no? Claro. Lo que no fue es que no se pagó. Sí, la autoridad no se pagó en el mes. Va a estar buscando la materialidad y va a estar buscando la relación de negocio, y si lo ubica va a decir, entonces sí se realizó en el mes, sobre todo nuestros amigos de personas morales, que tuvieran que revisar la acumulación con independencia de que estén en el reciclo o no, pero a lo mejor entonces se entiende que ya realizaron el acto de actividad, que ya se entendió como liquidada la operación, motivo por el cual la tendrían que acumular. Y esa es una situación grave porque entonces la acumularían ahí y luego les quedaría volando el depósito que les hicieron al mes siguiente. Sí, entonces es indispensable que cuando, si bien es cierto que existe la facilidad de emitirla con método de pago, pues pensando que nos van a pagar en el mes, si no se paga en el mes, se cancela los primeros días del mes siguiente y se reexpide inmediatamente con el método de pago PPD. Sí. Y cuando cobremos, tenemos que emitir el complemento de pago. Así es. Sí, una de las cuestiones que también pretende la autoridad, y creo que eso sí es interesante y que vale la pena resaltar, es que aunque cancela, aunque deja la mayoría de los efectos legales ya atrás, queda por lo menos la fecha de saber cuándo se realizó la operación. Sí, ya nos deja como una historia, una referencia. Creo que eso es también lo que pretende. El original. El original. Ya cancelado.
Sí, a final de cuentas, ajá, la operación sí se llevó a cabo, pero ya no fue una operación cobrada, efectivamente cobrada, fue una operación a crédito. Así lo único es. Que cambia es eso, porque efectivamente sí. La operación se llevó a cabo en el mes 1. Si fuera una persona moral, el ingreso se acumula desde el mes 1, aunque el CFDI esté cancelado y esté sustituido en el mes 2 por uno nuevo. Uh-huh. Pero precisamente por la huella que deja el comprobante 1, digamos, y porque lo único que se cambió fue el método de pago, estamos dejando evidencia más que suficiente de que la operación se realizó en el mes 1 y que quedó pendiente de cobro. Así es. Uh-huh. Sí. Esa puede ser una de las razones por las cuales sustituyo un CFDI, ¿no? Uh-huh. En ese caso, hay otro caso, que ese es el CFDI. Entonces, para sustituir CFDIs, ese es el motivo. Comprobante emitido con errores con relación. Y ahí uh-huh. se hace primero el nuevo, se le pone el tipo de relación 4, se le vincula con el folio de la factura original. Luego se va al CFDI original, al viejo, se cancela y al poner el motivo de relación 1, el comprobante emitido con errores con relación, me va a pedir el folio de la factura nueva y entonces van mutuamente referidas y es un proceso de sustitución de CFDIs uh-huh. que deja huella respecto a la fecha real de la transacción, independientemente de cuándo se cobró, etcétera, ¿no? O las correcciones que se hayan hecho respecto al contenido del comprobante, ¿no? Después tenemos el escenario. Escenario 2 dice comprobante emitido con errores sin relación. ¿Cuál sería ese? Ese ya no es para cancelación. Ese uh-huh. ya es para cancelación de CFDIs que no se van a sustituir. Digo, perdón, ese ya no es para sustitución. Uh-huh. Es para cancelación de CFDIs que no se van a sustituir, ¿no? Así es, ya va a terminar sus efectos. Ese sería un poquito más rápido. Termina uh-huh. sus efectos. No va a estar relacionado ni con un complemento de pago, ni con una nota de crédito, ni con un CFDI originario. O sea, ya nada más se acabó el efecto. Aquí nada bueno, más habrá ahí que sí, hacer sí, la sí, se puede, perdón, puede estar relacionado, uh-huh. A lo mejor, imagínate que tú le facturaste al cliente A y resulta que el cliente era el B. Pero si vendiste, uh-huh. si cobraste, etcétera, pero te equivocaste. Y entonces ya después se dan cuenta que en realidad no era esa persona. Y puedes tener complementos de pago, puede tener notas de crédito, e igual el procedimiento es que si ya de por sí ese CFDI original tiene comprobantes asociados, primero hay que cancelar los asociados y luego hay que cancelar el original y hay que hacer pues uno nuevo con todos sus complementos para el cliente que sí fue, ¿no? Para el RFC que sí fue. Porque a lo mejor te equivocaste en el RFC y pusiste un cero por una O o algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es lo que hay que modificar y entonces ahí el nuevo no va a estar, puede no estar relacionado con el anterior, en fin, tú decidirás cuándo aplicas la sustitución y cuándo no, ¿no? Sí, porque incluso retomando lo que comentábamos hace rato de la materialidad, de igual manera también, bueno, pues como bien decías, maestra, existió la operación, pero hubo algún detalle que no nos lleva al escenario 1, pero tampoco nos lleva al escenario 3, ¿no? El escenario 3 donde, bueno, pues ahí se acabó, se extinguió, bueno, ni siquiera existió. Ajá. Ahí no existió. ¿Y el escenario 3 cuál es? No se llevó a cabo la operación, así nos dice. Se facturé y en realidad no se vendió, no se prestó el servicio, no se cobró, no nada. Así es, a lo mejor llevé al mostrador, llevé esta taza, ofrecí el precio, dije, bueno, pues cuesta 50 pesos o 500 pesos, se emite la factura, resulta que el cliente me dice, ¿qué crees? No tengo el dinero, no tengo, mis recursos no están, ya no me interesa, ya encontré otro más barato. Así es, sí, nos sacamos la lengua, ya algo ya no le entregué, no me dio anticipo, no nada, no firmó contrato. Se cancela la factura con el motivo de cancelación, no se llevó a cabo la operación. Uh-huh. Así es, entonces tenemos eso, ese tercero. Y la cuarta... La cuarta de la operación nominativa relacionada en una factura global, bueno, ahí tenemos que ver los que realizan este tipo de facturas, que sacan un pedacito, porque sobre todo tiendas que realizan operaciones con el público en general y que están concentrando operaciones. Y que de esas hay veces que se emite diaria y entonces le tengo que sacar un pedacito porque alguien pidió el CFDI. Ajá. Ajá. Sí, por ejemplo, hablemos, bueno, de los casos de las gasolineras, ¿no? Que hacen, ay, bueno, que no, las gasolineras se mandan aparte. Ellos dicen, no, sí, te hago la factura fuera del mes y no te la hacen, ¿no? Pero, uh-huh, entonces, en este caso, digo, la facilidad es que los contribuyentes emitan un CFDI global por todas las operaciones con el público en general. Uh-huh.
Y en ese caso, si algún cliente de estos que originalmente no pidió factura llega a más tardar el 31 de diciembre, puede llegar a solicitar el comprobante y entonces la empresa en teoría estaría obligada a dárselo, pero entonces tendría que cancelar su factura global y hacer la factura para el cliente y luego rehacer su factura global, quitando la operación que ya se facturó individualmente al cliente, ¿no? Exacto. Y por eso es importante lo de la fecha, que al igual que el motivo 01, también retoma la fecha donde se originó, porque entonces, si se quedara así, si fuera una cancelación diferente, la autoridad podría decir, ok, estuvo viva la operación allá y luego está viva aquí y considerárselo dos veces. Que son parte de las aclaraciones que hay que hacerle a la autoridad. Bueno, aquí en este caso la factura global entonces se cancela. El motivo de cancelación es operación nominativa relacionada a una factura global. Y en ese caso se cancela y se hace la nueva, bueno, uh-huh. Se va a hacer una nueva ya quitando la factura, el monto de la factura ¿cómo se llama? El monto de la operación que se incluye en la factura individual del cliente, y se va a hacer una nueva que tendría que ir relacionada con la factura anterior. O sea, ahí en ese bueno, en ese caso pues tendría que ir con el CFDI, con el tipo de relación 4, aunque no es una sustitución como tal, porque están dando un motivo de cancelación diferente, pues creo yo que sí tendría que haber una relación de alguna forma, si es que lo permite en ese caso el sistema, pero bueno, a final de cuentas aquí el motivo de cancelación es 4 y es porque va a sacar un pedazo de la factura, se va a ir a una factura, de la factura global, se va a ir a la factura individual, ¿no? Sí, hay algunos que lo acumulan al mes y dicen, bueno, pues cuántas de la global, cuántas voy a eliminar para no estar elimine y elimine y haciendo un relajo, porque hay veces que puede ser de una global puedo derivar 50 facturas, 80, 100 facturas. Es muy complicado ese proceso. Sí. Entonces, en este caso, bueno, ahí el problema es que pues todas estas cancelaciones, sobre todo esta de facturas, de operaciones nominativas, incluidas una factura global, la sustitución de CFDIs probablemente pues básicamente, y a lo mejor la 2, la cancelación de errores sin relación, cancelación de CFDI con errores sin relación, van a generar nuevos comprobantes que en teoría no deberían generar una aclaración con el SAT, porque se supone que para eso el SAT creó estos mecanismos y estos motivos y todos estos protocolos de cancelación, y que en todo caso él debería darle seguimiento y decir, ah, pues esta en realidad no tiene que aclarármela porque ya vi que está vinculada a esta otra con este motivo de cancelación o con este tipo de relación. Y en todo caso el SAT no debería solicitar esas aclaraciones, pero la solicita. En la práctica dice, en tus repositorio hay tantos CFDIs y tus ingresos dicen tanto, a ver qué pasó. Y entonces todo eso que ya en teoría debería estar aclarado por todos estos mecanismos y protocolos, hay que volver a retomarlo y decirle, ah, pues es que mira, en los nuevos CFDIs estos son sustitutos de facturas de meses anteriores, y esta sustituyó a esta, ¿no? Entonces son de las cosas que hay que hacer en las aclaraciones que se presentan o las respuestas que se presentan a estas cartas de invitación, ¿no? Así es. Sí, platicarles toda la historia de terror. Toda la historia de terror. Pero al final de cuentas deberían reducirse esas solicitudes de aclaración con todos estos mecanismos y protocolos de cancelación que dan las guías y demás, ¿no? Sí, porque definitivamente ahí la gente de informática de la autoridad debe de revisar su algoritmo. Así es. Para, entonces, ya cayó en el 1, 2, 3 o 4, cómo se relacionó, cómo no se relacionó, y luego, como bien decías, en el repositorio. Las que quedan, las que después de eso, lo que queda de diferencia, ahora sí, acláramelo. Sí. Pero no hay que a lo mejor no hay ninguna necesidad de molestar al contribuyente si todo eso se revisara de manera informática, si el algoritmo de la autoridad se revisara y se disminuyeran los casos, los motivos de las cartas de invitación, ¿no? En ese caso. Hay muchos que sí proceden. La verdad es que muchos sí proceden, ¿no? Porque si hay todo en CFDI de nómina, que la fecha del CFDI de nómina no coincide con la fecha en la cual se causó la retención o se enteró la retención, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra pausa y regresamos después de...
Bueno, de las preguntas que nos quedaron pendientes de ayer, una muy interesante fue de Santa Paola Martínez, que dice, si soy persona moral dictaminada y cancelo facturas de ingresos de años anteriores, ¿debería cambiar el dictamen también? Bueno, no necesariamente. Si los ingresos están bien, y es lo que se mostró en el dictamen, y nada más se trata de que en el repositorio tenía más facturas de las que realmente procedían, pues no hay ningún problema, simplemente se cancelan y a lo mejor no se corrigen ni declaraciones, ni dictamen, ni nada, ¿no? Habría que revisar la forma y el fondo. Así si es. Fue meramente de forma, como va a estar relacionado. Si fueron comprobantes nada más, no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Si son comprobantes en exceso que en su momento no se cancelaron, porque el problema en el procedimiento anterior de cancelación es que tú hacías el nuevo, le ponías 04, el tipo de relación 04, lo vinculabas al viejo y a lo mejor se te olvidaba cancelar el anterior y entonces realmente lo único que faltaba era hacer las cancelaciones. Entonces aquí no necesariamente una cancelación de comprobantes va a generar un cambio en declaraciones o un cambio en el dictamen en ese caso, ¿no? Aquí habría que revisar también, ya se supone que ya lo debe haber hecho el auditor, por eso decía de forma y fondo. Si es mera forma, nada. No debe haber ningún problema. Si es de fondo, sí, entonces, sí hubo más ingresos de los que se determinaron, de los que el dictaminador, sobre los cuales emitió su dictamen el dictaminador, ahí sí, pues hay que corregir declaración, aunque esté dictaminada, hay que hacer lo que proceda, pagar las diferencias en su caso, y a lo mejor en este año el dictaminador, lo mencionabas antes de ir en la pausa, tendría que hacer una observación en el dictamen donde hace ese reconocimiento. Bueno, ¿no? El informe sobre la situación fiscal. ¿No? Así es. Perfecto. Un detalle importante que me parece que la autoridad no consideró en ese sentido, bueno, no la autoridad legisladora al momento de hacer la reforma respecto a las fechas límites de cancelación, que ese es ahora el tema al que vamos, es que, por ejemplo, te dicen los comprobantes se tienen que cancelar dentro del año en que se hacen, si es que se van a cancelar. Y bueno, ya después vi a miscelánea, nos dijeron que a más tardar en la fecha del anual. Pero creo que lo que se omitieron considerar es los que presentan dictamen. Yo creo que a los dictaminados para efectos fiscales debieron haberles dado no la fecha como fecha límite el anual, sino la fecha de presentación del dictamen. Porque si no, en todo caso, el problema que va a haber es que si el auditor al momento de realizar su revisión no detecta errores en comprobantes, puede ser que estén fuera de la fecha límite para la cancelación y entonces cómo se corrigen, ¿no? Entonces creo que los dictaminados tendría que haber dado un plazo extra, ¿no? Sí, diferente. En ese caso, diferente. El del dictamen, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya Luis Arturo dice también de ayer, ¿cómo cancela y sustituye CFDIs correctamente ante el SAT? Body Skin dice, para hacer la cancelación de CFDI, primero solicito la cancelación y después hago el nuevo comprobante, ¿o lo tengo que hacer al revés? Bueno, ya le dijimos, primero es el nuevo y luego la cancelación con el tipo de relación 4, según las guías del SAT, que a veces no funciona la plataforma, ahí hay que presentar un caso de aclaración y ver qué nos responde la autoridad. Esas fueron algunas de las preguntas que se quedaron ayer, otra que quedó fuera de la plataforma, que fue vía telefónica, de Salvador Pacheco, dice, de Naucalpan. Dice, compró un departamento en la Ciudad de México hace 10 días mediante un crédito. Ha estado solicitando su comprobante y no se lo quieren dar. Desea saber qué hacer, de qué manera presionar o a dónde acudir. Bueno, pues cuando aquí cuando una persona no te emite un CFDI, ¿qué haces? Aquí, en esta pregunta en particular, incluso a veces ahí, amigos del Colegio de Notarios, pónganse las pilas, porque hay notarios que dicen, no se tiene que emitir ese CFDI. Exacto. No, claro que se tiene que emitir. Claro que ese es lo primero, se tiene que emitir. Luego, algunos tienen la facilidad que lo pueden emitir como tercero, algunos notarios, son muy poquitos. O sea, en el país son casi, o sea, 5, son muy poquitos. Seguramente nuestro amigo no está con estos. Entonces, tiene que ir con el notario y tiene que, o sea, estar correteando al notario, lamentablemente, correteando al vendedor, si fue con un crédito, a la empresa que le asignó. Que le vendió. Aquí será la empresa que le vendió el departamento. Que le vendió el departamento, no la del crédito. La del crédito va a decir, pues yo nada más pues el crédito. No tiene nada que ver, sería quien vendió el departamento. A quien vendió a la inmobiliaria. Y si a más tardar el último día de este mes, yo sí presentaría la denuncia ante las autoridades fiscales, ante el SAT, presento mi denuncia, presento los detalles de la operación y con eso ya tendría elementos la autoridad para que
lo puede hacer, porque va a tener un problema más adelante, seguramente ya lo está contemplando, lo que es el costo comprobado de adquisición. Si no cuenta con ese FDI, todo va a ser ingreso a reserva de que cuando tuviera... Cuando lo venda. Cuando lo venda, a reserva de que tuviera la exención, pero si no alcanza la exención o por algo, no lo tiene, y aparte es obligación del contribuyente entregarlo. ¿Sí? Así es. En este caso, hay un canal de quejas y denuncias del SAT. Hubo un procedimiento alternativo de controversias que creó el SAT en este año, que se rige por la regla 7145 en este caso, y se establece ahí cómo media la autoridad para la emisión, para que un contribuyente pueda obtener un comprobante con otro contribuyente que no se lo emitió o que se lo tengan que sustituir, etcétera. Pero bueno, también está el canal de quejas y denuncias. Yo creo que cualquiera de las dos vías, a través del canal de quejas y denuncias del SAT, en la página del SAT, ahí están los datos. En ese caso sería una de las posibilidades, y la otra posibilidad sería a través de la conciliación. Bueno, de hecho todo deriva de una queja, porque se dice que el mecanismo se llama conciliación de quejas por facturación. Es la regla 27145, es la ficha de trámite 304 del código, pero en la página del SAT hay un canal de quejas o sugerencias o denuncias, perdón. Ahí es donde se puede puede acusar a contribuyente que no le ha emitido el CFDI por la venta de este inmueble, ¿no? Así es. Y ahorita que tenga evidencias, que mande correos electrónicos y le presente un escrito, lo que tenga, para que en su momento el contribuyente que no lo está emitiendo no diga, no, nunca vino, no, nunca me lo emitió, no, nunca me lo solicitó. Y también en ese sentido, maestra, y bueno, a lo mejor ampliando un poquito ya, para nuestros amigos que necesitan revisar este punto ya después del programa, las reglas de la 27135 a la 27147, algunas ya actualizadas en estas últimas, sobre todo, hasta la quinta modificación de la resolución miscelánea 2022, también que las revisen para que vean esas puntualidades. De hecho, aquí tengo las instrucciones del SAT. Dice, bueno, el sistema de solicitudes de conciliación de factura, que entras al PortaSAT, sección factura electrónica, opción servicios de facturación, y ya viene servicios de conciliación de factura. Ahí es una posibilidad. Y la otra es el sistema de quejas y denuncias, que ingresan al SAT, sección de otros trámites y servicios, opción reconocimiento, sugerencias, quejas y denuncias, y presentan su queja o denuncia. Esas son las dos formas para reportar la no emisión de comprobantes según las guías del propio SAT, ¿no? En ese caso. Pero bueno, entonces hicimos los cambios de los motivos de cancelación y luego tuvimos los cambios de las fechas de cancelación. Y entonces son esos dos cambios que se dan en 2022 respecto a comprobantes en materia de cancelación. Motivos de cancelación y fecha límite de cancelación. Y la fecha límite de cancelación, en principio, se establece en la ley dentro del año. Luego, por vía miscelánea, nos llevaron a más tardar en enero. Luego se modifica esa regla y nos dijeron que no, que hasta el anual. En junio nos dijeron que hasta el anual, ¿no? Hasta el anual ahora. No, pero a ver, en este caso, respecto a los comprobantes de 2022, respecto a los de 2022, yo tengo primero dentro del año conforme a la ley, conforme al código. Luego me dijeron no, a más tardar en enero. Luego me dijeron vía a través de la, hasta más tardar la declaración anual, excepto los FDIs globales. De los recicos, precisamente, que esos no se pueden cancelar más que dentro del año, ¿no? Los de operaciones con el público en general. Si y no son naturaleza. Si no son con el público en general, sí se pueden cancelar a más tardar en estas fechas, ¿no? Ahora, esto respecto a una reforma que entra en vigor en 2022. Pero luego nos salen que los de antes de 2021, se iban a poder cancelar a más tardar en septiembre de este año. Y entonces nos asusta, porque 2021, ¿qué, no? Entonces, en teoría, 2021, la autoridad estaba interpretando que era a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual de 2021. Cuando es una reforma que entró en vigor para 2022, que no tendría por qué afectar años anteriores, pero bueno.
Luego nos dicen que siempre no, que de 2021 para atrás se van a poder cancelar a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Y eso sí, ¿cuándo nos lo dijeron? Nos lo dijeron ahorita en el mes de mayo. No, el 9 de junio. Es que lo dijeron en mayo a partir de su publicación. Sí, de las versiones previa. Anticipadas. Así ajá, es. Tienes razón. Sí, y luego ya nos lo publican en el diario oficial en el mes de junio. Y entonces nos dicen, te vas a 31 de diciembre. Pero así bueno. Es. Y bueno, vamos a hacer nuestra pregunta antes de, porque si no, no les vamos a dar tiempo a que nos respondan. Recuerden que se van a ganar una suscripción semestral a la revista Consultorio Fiscal, una suscripción digital. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las reformas fiscales que entraron en vigor en este año en materia de cancelación de comprobantes? Son dos que se han mencionado principalmente en el transcurso de este programa, así es que respóndanos correctamente al correo que aparece al pie de su pantalla y llévese una suscripción digital semestral de la revista Consultorio Fiscal, revista que edita nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces, primero, porque ayer platicaba con Julio y me decía algunas cosas que me asustaron. Esta disposición fue una disposición transitoria de la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea. Uh-huh. Fue el segundo transitorio de la segunda resolución de modificaciones y esta modificación se publicó el 9 de marzo. Ajá. Después se modifica en la cuarta resolución de modificaciones a la miscelánea el 9 de junio, como uh-huh. lo acabamos de señalar. Pero hay condiciones, hay requisitos para poder hacer esto. Leo tal como quedó la regla, juntando los cambios de la cuarta con el contenido original de la segunda. Básicamente lo que dicen en la cuarta, déjame ver, aquí lo tengo. Que se vuelve un poquito como trabalenguas, porque hay que estar revisando el transitorio nueva y la vieja. El transitorio de la resolución miscelánea, luego el de la segunda modificación y luego el de la cuarta. Así y es. Para ver cómo quedó. Sí, dice, el segundo dice, bueno, aquellos contribuyentes, para efectos del Código Fiscal, aquellos contribuyentes que realizan la cancelación de CFDI de ejercicios anteriores al ejercicio fiscal 2022, con lo cual ya incluye 21 y anteriores, podrán hacerlo siempre que cumplan con lo siguiente. Y bueno, dicen que esto lo podrán hacer a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Y los requisitos que ponen son, uno, presenten declaración o declaraciones complementarias correspondientes dentro del mes siguiente a aquel en que se lleve a cabo la cancelación del CFDI. Dos, cuenten con un buzón tributario activo. Tres, cuenten con la aceptación del receptor en términos de la regla 27134. Y cuatro, cuando la operación que ampara el CFDI cancelado subsista, el contribuyente que haya emitido uno nuevo de acuerdo con las guías de llenado del CFDI que correspondan. Entonces, es que si no cumples con estos requisitos, no podrás aplicar la facilidad prevista en esta disposición y entonces ya estás fuera de la fecha límite para la cancelación, ¿no? Y creo que uno de los temas ahí fuertes es el buzón tributario. ¿Por qué? A ver, platícame el buzón tributario, ¿por qué? Porque muchos amigos no lo tienen activo. Pero eso sería activarlo, ¿no? Pero sí, sí es importante. Sí, activarlo y luego lo que comentábamos hace rato de la firma electrónica. Bueno, tengo que tener mi buzón tributario, mi FIEL, mis certificados, sellos digitales, todo bien, ¿no? Ajá. Para los que lo tienen suspendido sí es un problema, pero bueno, tienes que tener todo eso. Ahora, aquí el tema es que no todas las cancelaciones de CFDIs requieren la presentación de declaraciones complementarias, como ya lo habíamos dicho. No en todos los casos de cancelación de CFDI se requiere la aceptación del receptor. Hay casos que no, por ejemplo, los de nómina no requieren aceptación, entre otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, no todos los requisitos son obligatorios, son casuísticos, ¿no? Entonces, uh-huh. Realmente, si yo no estoy obligada a presentar una complementaria, sí tengo que cancelar CFDIs porque se me olvidó cancelarlos en su momento y están de más respecto a los ingresos que yo declaré y que son correctos. No va a regenerar una presentación de una complementaria. Eso implicaría que no estaría cumpliendo con esta regla o que no lo estaría haciendo bien o qué pasa en ese caso. Necesito respaldarlo. ¿Cuál es tu opinión? Necesito respaldarlo. O sea, necesito tener los estados de cuenta, mis declaraciones bien amarradas, mi contabilidad. Si hubo ajustes a la contabilidad, los tengo que hacer para que cuando llegue la autoridad o cuando yo tenga la necesidad de presentar algún volante de aclaración, entonces la autoridad me lo acepte o si me pide más información, yo tenga respaldo suficiente
suficiente para poder identificar que efectivamente a lo mejor fueron en exceso, o también en la problemática que se puede presentar, que cuando tengo en exceso y por el tiempo o por los importes, a lo mejor son con aceptación del receptor, y el receptor también dice, no, yo no. Claro, están los 3 días, y si en los 3 días no contestan, bueno, pues no hay ningún problema. Se aplica de alguna forma la afirmativa ficta, o sea, al silencio del receptor, no se cancela. Ajá. Pero hay algunos si él que dicen que no. No, ahí sí podremos tener un pequeño problema. Ese es el problema, porque tenemos solo hasta el 31 de diciembre de este año para hacer correcciones de 2021 para atrás. Uh-huh. Discutible, porque no tendría por qué, porque la emisión de comprobantes sí afecta la determinación de contribuciones. Así tal cual determinar que es una norma de procedimiento, ay, Dios, no estaría tan segura, pero bueno, por eso le dan esa retroactividad, ¿no? A la norma. Pero aquí el tema es que pues tengo que apurarme, y si tengo problemas con el receptor para que acepte la cancelación, ese va a ser un tema, ¿no? Claro, sí, entonces tendría que otra vez con el volante de aclaración, y en su caso a lo mejor hasta por ahí, y ya lo hemos hecho por importes fuertes, hasta una denuncia de hechos donde, o sea, o utilizas fiscalía. Primero, yo creo que para también dejar evidencia, uh-huh, el sistema de conciliaciones del SAT, ¿no? O sí, sea, claro. Porque es una de las posibilidades por las cuales, uh-huh, procede la actividad de la autoridad en materia de conciliaciones, ¿no? En ese caso que el receptor no acepte la cancelación, ¿no? En ese caso es una de las posibilidades por las cuales el receptor puede el que quiere cancelar puede iniciar este procedimiento, ¿no? Entonces aquí es muy importante en todo caso hacer uso de estas herramientas de la autoridad para hacerlo correctamente. Bueno, tenemos saludos de Diego Olvera, Edith Leticia, perdón. Tenemos saludos de Jackie Servín, de Noemí Alvarado. José Vicente Martínez nos dice, para sustituir un CFDI con errores en versión 3.3, emitiendo un CFDI de versión 4, ¿puedo sustituir un CFDI con errores de versión 3.3, emitiendo ahora un CFDI con versión 4, o no son compatibles las versiones? Sí, son compatibles. A lo mejor al principio había un poquito de diferencia, pero ahorita el primero, la cancelación, ya sea en 3.3 o en 4.0, vierte en la misma. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, si usted lo inició en 3.3 y lo desea realizar en 4.0, no hay ningún problema. O si está en 3.3 y lo desea realizar en 3.3, tampoco hay ningún problema durante este ejercicio fiscal 2022. Después, recuerden, amigos, que vamos a tener el ejercicio fiscal 2023, donde ya nada más va a prevalecer el 4.0. Entonces ahí ya va a ser la única manera. Así que váyanlo estudiando, váyanlo revisando. Y algunos pues ya váyanse integrando, porque la autoridad nos ha dicho que es poco, más del 90%, todavía seguimos en el 3.3. Son pocos los que se han venido agregando al 4.0. Ay, bueno, pero es que nos traen que no podemos, no nos damos abasto. Precisamente tanta carta de invitación, inconsistencias, corrección de comprobantes y demás, es todo un problema en ese caso, ¿no? Entonces, sí es un lío ahí. Pati Chaparro dice, en una invitación a revisar ingresos de una donataria, el SAT está considerando todos los recibos emitidos, PUE y PPD, ¿es correcto? Los puede presentar, pero los tiene que identificar. Pero son los cobrados, ingresos cobrados para efectos de las donatarias, en términos del artículo 86 de la ley. Habla de ingresos obtenidos y erogaciones efectuadas. Aquí hay que considerar que las disposiciones que aplican en principio para las donatarias para definir ingresos y deducciones son las de personas físicas. Es que la mayoría de sus integrantes son personas físicas. Aquí y creo que no las de personas morales, pero yo creo que serían cobrados en ese caso, ¿no? Sí, y yo creo que en ese sentido va a los POE, ya están efectivamente cobrados, pero a lo mejor en los PPD tener las relaciones, los complementos de pago. Entonces, eso, relacionarlo y presentarse a la autoridad, una hojita de Excel, y con eso yo creo que va a estar aclarado. Y digamos, amarrarlo contra los ingresos en el anual, ¿no? Sí. Elizabeth M.Y. dice, ¿qué se puede hacer cuando un CFDI en PUE no lo paga el cliente, pero no acepta la solicitud de cancelación? ¿Aún así debo pagar el impuesto en el mes correspondiente? Pues otra vez. El procedimiento. Vaya al procedimiento de aclaración. Conciliación o cancelación. Sí. Revisen. O denuncia o queja o conciliación, ¿no? 271.45, y revisen en general, insisto,
271-35, 271-47. Así es. Pati, saludos a todos, gracias. Dice una pregunta, dice, si hay error en recibos de nómina y ya lo solicitó el SAT, a ver, dice, si hay error en recibos de nómina y ya lo solicitó el SAT y no los emitió, se presenta otra declaración anual complementaria con el ISR que debe ser y que arroje la diferencia para por pagar que el patrón no determinó en los recibos. O sea, aparentemente hubo de más impuesto y no se timbró, es lo que yo entiendo. Dice, se presenta la declaración complementaria con el ISR que debe ser y que arroje la diferencia por pagar para que el patrón no determinó en los recibos. Sí, aparentemente hay una diferencia entre lo que se calculó en los recibos y lo que se enteró. A mí me suena una responsabilidad solidaria, entonces ahí va a tener un detalle de si fue en ISR en exceso en contra de los trabajadores, porque ya terminamos hace mucho tiempo. No, pero aparentemente son diferencias de retención, que no retuvo el compatrón. Pues los va a tener que pagar. De su bolsa. Ajá, y si ya lo determinó la autoridad, ahí digo, no lo retuvo, no puede modificar los recibos de nómina porque no lo retuvo, precisamente aparentemente no lo retuvo. Exactamente. Entonces el recibo de nómina va a lo que se retuvo. Entonces si no se retuvo, pues no, tendrá que pagarlo como gasto de la empresa y no deducible, efectivamente. El SAMARI, señalar, dice el SAMARI. Y ahí tengo una respuesta, está incompleta el SAMARI. CART GESER dice, buenos días, ¿qué pasa si se emite un comprobante con método de pago PUE y hasta el mes siguiente me lo paga? Pregunto esto porque tengo una carta de invitación del SAT en donde me está determinando diferencias de IVA. Es de ejercicios 2019 y 2020. Carolina Guzmán. Dice, entonces, emitió el CFDI con método de pago PUE, pero no se lo pagaron en el mes. Pues ahí sí tienen que ser las cancelaciones y sustituciones, ¿no? Y tiene una consecuencia porque ya estamos hablando de 2020, entonces seguramente ya presentó la declaración, habría que ver. Sí, va más que nada. Ajá. Pues sí, ya presentó declaraciones, son mensuales, ahí ya me vuelta de hoja. Pero no, pero entonces, ella en teoría pagó, ella supongo, ella pagó bien el IVA. Ajá. El problema es que el comprobante dice que como lo emitió con método de pago, pues en el mes 1, y en realidad lo cobró en el mes 2, ella entiendo que declara el IVA en el mes 2, pero el SAT le dice, oye, pues tienes diferencias porque tienes FDIS con método de pago, pues en el mes 1. Cancelación con relación. Y ahí tiene que cancelar y sustituir, ¿no? Uh-huh. La fecha, el método de pago. Diego, y el complemento tendría que emitirlo también, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tiempo ya se nos está acabando también, el tiempo también para la cancelación y corrección de comprobantes de años anteriores también. ¿Cuál sería tu recomendación final respecto a este tema de la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea, que se modificó en la cuarta resolución? Entonces, pregunta, nada más para confirmar, si no procede la presentación de complementarias, ¿tú no le verías ningún problema de aplicar el procedimiento a más tardar el 31 de diciembre de este año, que eso no te detenga para corregir tus comprobantes? Porque no en todos los casos procede, igual que no en todos los casos procede la aceptación del receptor, que son dos de los requisitos que plantea la regla para aplicar este procedimiento a más tardar al cierre de este año, ¿no? Pero pues, si no en todo caso procede, pues no se puede aplicar, ¿no? Ya. Pero entonces, ¿qué recomendaciones finales harías en este caso respecto a estas correcciones en fecha límite del 31 de diciembre? Que precisamente revisen lo que es el repositorio, no nada más de este año, sino de los años anteriores, aunque digan ya está bien, ya está perfecto, revisen desde años anteriores para ver si no hay alguna factura suelta. ¿No sabes más o menos cuántos años está yendo atrás el SAT? Yo he revisado hace 2018, 19, 20. 18 más o menos. No sé si a ti te ha tocado de años anteriores al 2018. No. No, ¿verdad? No. Yo creo que lo que está revisando son esos 3 años, ¿no? Bueno, y 2021, obviamente, 4 años. Sí. Bueno, ya le sumo algunos 2022. Sí, ya son los 5, ¿no? Sí, entonces ya llegan los 5. Ajá, sí, ajá. Sí. Sí, 2018. De 2018 para acá está realizando esa... claro, no exime que por alguna circunstancia se pueda ir atrás. Así es. Sí.
Entonces, ahorita, aunque no te... Primero que revises tu buzón tributario para ver qué invitaciones tienes pendientes de responder, que las respondas, que trates de hacer todas las aclaraciones. Situaciones que pueden generar estas discrepancias que no ameriten la presentación de declaraciones. CFDI sustituto sería uno. Sí. Que pues, se están repetidos, pero el original es el que prevalece generalmente. Y el sustituto no afecta el ejercicio en el que, o el mes en el que se emite, ¿no? Porque afecta el original, ¿no? ¿O qué? Derivado de ello, también si la autoridad no los elimina, o bueno, aparecen en el repositorio como cancelados, pero sobre todo en los de 2022, siguen en las declaraciones vigentes, presentar los volantes de aclaración. Hacer las aclaraciones pertinentes, y si hay alguna gravedad en el importe que nos lleve ahora sí a la modificación de las declaraciones y el receptor se niega, entonces hay que agotar el procedimiento y acercarse a otra autoridad como a la fiscalía para dejar evidencia de que no quiso y entonces agotar el procedimiento para que no haya lugar a dudas. Así es. Pero bueno, a ver, entonces, si efectivamente se el ingreso está bien declarado, hay un CFDI en el mes del ingreso que está correcto, aunque ya está cancelado, y lo que está detectando la autoridad son CFDIs sustitutos que obviamente no corresponden al periodo en el que se emiten. En ese caso, simplemente decirle, oye, las diferencias son estos CFDI sustitutos porque estos son de meses, corresponden a operaciones a lo mejor de años o meses anteriores, ¿no? Y tenerlo amarrado con contabilidad. Así, tenerlo amarrado con contabilidad. Con los estados de cuenta que yo creo y con que hay que hacer, habíamos dicho en el cierre, en los programas de cierre del ejercicio del año anterior, que había que hacer una conciliación de CFDIs emitidos, recibidos contra las declaraciones, para la declaración anual, pero yo creo que casi para la declaración mensual también. También, ¿no? Por el efecto del IVA. Por el efecto del IVA y demás. Entonces, sería eso, número uno. Número dos, también las diferencias pueden ser los CFDIs de anticipos. Que una operación por la que recibiste un anticipo de 10,000, la operación fue de 100,000, y luego ya te pagaron las diferencias, pues vas a tener el CFDI tipo ingreso del anticipo, vas a tener el CFDI tipo ingreso de la factura, y pues solo hay un ingreso de 100,000, no de 110,000. Entonces, ahí también son situaciones que van a generar estas discrepancias y aclaraciones con el SAT, que no tendrían por qué hacerlo, porque el anticipo y la factura están ligados, pero bueno, también pueden ser parte de las razones, ¿no? Exactamente, así que entonces nos insistimos también a los amigos de la autoridad que revisen ese, ya nos decía precisamente aquí en los saludos la maestra Noemí, nos hablaba de los algoritmos y de todas las líneas de comandos que tienen que tener para poder hacer esos ajustes y que ni la autoridad batalle más porque es un trabajo, una chamba doble para ellos y para el contribuyente. Todos seríamos felices si se utilizara más la informática, ¿no? Sí. De manera más útil. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Abraham, nuevamente por estar con nosotros. Te agradecemos por apoyarnos para la realización de este programa. Gracias nuevamente. Y a nuestro público le recordamos que tiene una cita con nosotros la semana que entra. Vamos a concluir con esta, bueno, vamos a continuar más bien con esta serie. Vamos a hablar de la corrección de las declaraciones de años anteriores, que se deriva precisamente de la corrección de los CFDIs, en muchas ocasiones derivadas de estas cartas de invitación que la autoridad está enviando de manera constante. Pues gracias y nos vemos aquí entonces en próximas programas. Gracias a ustedes también.